Jesús en el jardín de Getsemaní. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a un jardín llamado Getsemaní. Les pidió a todos que se sentaran mientras él iba a rezar. Pedro, Santiago y Juan lo acompañaron, pues ya sabía que pronto tendría que afrontar horas terribles, sufrir muchos dolores y ser maltratado. Todo aquello lo angustiaba. Les dijo, mi alma está profundamente triste. Quédense aquí conmigo y vigilen. Dio unos pasos adelante, postrado en el suelo, oró para que, si Dios lo creía posible, le evitara las horas crueles que se avecinaban. Padre, todo es posible para ti. Si es posible, ahórrame este sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús volvió a donde había dejado a los tres discípulos, vio que estaban durmiendo. Pedro, dijo Jesús, debes estar atento. Les digo que estén alertas y recen para no caer en la tentación. El espíritu, en efecto, está listo, pero la carne es débil. Jesús se alejó de ellos otra vez para rezar a solas. Es muy triste sentir que todo el amor dedicado a los demás no es comprendido, no es aceptado, pero aún así Jesús creía que el amor es el mayor bien de la vida. Amén.